Hola, les damos la bienvenida a Escena TV y en esta ocasión vamos a presentar al grupo Anónimo Teatro, que aquí nos están acompañando, y van a ver fragmentos de la obra Juegos de Prendas. Acompañándome mi compañera y amiga Mari Carmen Figueroa. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bien, gracias. Pueden comunicarse a través de los siguientes contactos: teléfono 910-9260, correo de la UAATV, tvuaa@correo.uaa.mx, y Facebook UAATV, en Instagram UAATV y Twitter UAATV oficial. Les presento a los invitados del grupo Anónimo Teatro, que en esta ocasión nos acompaña Ruth Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues encantada de estar aquí con ustedes. David Nava, director. Hola, qué bueno estar con ustedes. Siempre es un placer. Luis Antonio Rosas, actor. Luis Arturo Rosas. Muchas gracias, Julieta. Pues encantado, y qué bueno que Escena esté de nuevo en la televisión. Mari Carmen Figueroa nos va a comentar una sinopsis muy pequeña del grupo Anónimo Teatro, que ya cumple, por cierto, 24 años. Sí, es importante saber antecedentes, ¿verdad? Gracias. El grupo Anónimo Teatro surge en el año de 1994 en el estado de Aguascalientes, bajo el entusiasmo de 10 jóvenes creativos deseosos de mostrar su trabajo escénico al público aguascalentense y de incursionar en el mágico mundo del teatro. Al inicio, la mayoría de los trabajos que se presentaron son escritos por ellos mismos a manera de creaciones colectivas, y dirigidos desde entonces por el maestro David Nava Limón, quien se encuentra aquí con nosotros. Gracias. 24 años, David. 24, increíble. Ya. Bueno, creo que yo te seguí, no sé si de las primeras obras, pero realmente ha crecido muchísimo. K, recuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Que era el eslogan de Anónimo Teatro. Sí, era el grupo Anónimo Teatro, y después ya hicimos ahí una remodelación del logotipo, lo actualizamos, ¿no? Le dimos una, digamos, como una nueva justificación, pasando, digamos, como esta etapa ya del teatro, digamos, como escolar, como más amateur, luego como más escolar, y luego este salto a profesional, ¿no? Sí, creo que empezaste con los Maristas. ¿No? Exactamente, de hecho de ahí viene. Yo estudié con los Maristas, estudié con ellos, pues, todo lo que fue secundaria y preparatoria, y precisamente en preparatoria comenzamos con un taller. A partir de ahí descubrimos, o sea, el interés por el teatro, lo que podíamos lograr con el teatro. Empezamos a arrastrar ahí el lápiz, empezamos a escribir los primeros textos, y pues bueno, mis compañeros fueron exactamente, o sea, no actores, gente que de hecho nunca había hecho un acercamiento teatral. Y pues nos enamoramos, ¿no?, de esto. Seguimos trabajando, de hecho, durante pues 10 años. Bueno, y comentarles que no solamente David trabajaba Anónimo Teatro, sino también Retazos. Así es. Y a mí me impresionaba porque iba a la par y dije, bueno, es que no darme, no, qué onda. Y además eran unas producciones muy bien hechas. Tú dices amateurs, pero yo creo que no, ¿eh? Realmente creo que siempre trabajaste muy profesional. Sí, bueno, pues fue un semillero muy grande. Además, estamos hablando de que venía de la Universidad de la Concordia, primera universidad que abre la licenciatura en Artes Escénicas y Audiovisuales. Ruth, precisamente, es egresada de primera generación. Y bueno, muchos también de los que con los que seguimos trabajando, ¿no? Con Eduardo Osorio Rojo y Pamela Gallegos, y más gente también que con la que trabajamos mucho tiempo, y que siguen todavía en distintos foros, en distintos lugares, también no solo Aguascalientes, haciendo teatro. A mí me gustaría, Mari Carmen, si puedes mencionarnos algunas de las obras que tienes en la lista, que bueno, es impresionante, en hace 24 años, sí, ya. Para ir recordando y que los muchachos, tanto Ruth como Luis, pues nos comenten si por ahí estuvieron en esas obras y recuerdan algunas anécdotas. ¿Y bueno, qué les dejaron? Sí, está, que no sé cómo se pronuncia, David. ¿Sui o qué, no? Ah, es la primerita que hicimos, fue una novela actuada. La puedo decir como XHUY, exactamente. Y, qué miedo. Exactamente, una novela actuada. Sí, y luego Desvariando. Desvariando, sí. Derecho a un fantasma, Polifaz, Asuntos de familia, Marionetas, Destino soluble, La enredadera, El patio de mi casa,
Los Amorosos de Sabines, Requiem con Tostadas, Dale Sentido a tu Vida, El Secreto a Voces, ¿Y qué onda con tu noviazgo? ¿Quién entiende a la mujer? No vayas a llorar. Esta fue la... Esa de quién entiende a la mujer fue aquí en La Saturnina, que por cierto, comentarles que estamos en La Saturnina, en el foro La Saturnina, que también cumple 20 años. ¿Quién entiende a la mujer? De la mujer, exactamente. Por aquí está Emma también. Emma estuvo en la primerita hace 7 años. ¿Fue una lectura dramatizada o no recuerdo? ¿Quién entiende a la mujer? En realidad lo que hicimos fue reunirnos y juntar sketches. ¿Ustedes abrieron esto? Sketches. Sí, Alejandro también está por aquí. Hay que poner una placa. ¿Quién entiende a la mujer? También de la Saturnina. Sí, y nos invitaron. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a juntar varios sketches de varios autores y un hilo conductor que era precisamente la mujer. ¿Ustedes ya estaban en estas obras, muchas gracias? ¿Sí, yo no? Estuve en ¿Quién entiende a la mujer? Sí, recuerdo cuando David me invitó y me decía, oye, está este proyecto, ¿cómo ves? ¿Le entraremos a La Saturnina? Porque era algo nuevo, ¿no? Sí, entonces teníamos como la incertidumbre de si iba a venir gente o no nos iban a pelar nunca, ¿verdad? Entonces fue una experiencia bien bonita empezar como a picar piedra en un lugar nuevo en referente al teatro, ¿no? También antes de Quien entiende a la mujer, pues estuve participando con ellos en varias obras de teatro social, como Onoidicius, Dale Sentido a tu Vida, El Patio de mi Casa. Yo estuve en Retazos y de ahí David me hizo la invitación para pasarme a Anónimo Teatro.